Hola amigos, venidos a Cocinando Entre Señas. ¿Qué vamos a hacer? Queso, crema de untar para comer con pan o con galleta, porque queda muy rico y es muy fácil. ¿Quieren aprender? Vamos y mi mamá le enseña. ¿Qué necesitamos? Leche. Un litro, claro. Sal. Mantequilla y vinagre. O un poquito de leche. Y un poquitico de leche. 70 mililitros. 70 mililitros. En licuadora. Vamos a prepararlo. Ahora añadimos el litro de leche a la olla. A dejar ahí hasta que hierva. Ya hirvió, ahora vamos a apagarle y le vamos a agregar 4 cucharadas de vinagre blanco. Agregaré las 4 cucharadas de vinagre y mezclamos. Así no. Sí, lo voy a dejar, sí, te va a quedar muy bonita, sí. Ay, me dio mucha chica, y un poquito de sal, muy bonita. Ay, bueno, me voy. Echale otro poquito. Ay, Dios santísimo, yo. Es una cucharadita de sal. Ay, ya. Ahora vamos a licuar la licuadora.
Ahora el 3. Mamá la rica. Ya licuamos, listo. Ahora el que ya está muy rápido. Ahora lo voy a agregar a un vasitito. Mire qué bonito va a quedar. Un jueguito mami, como la manina. Metemos eso a la nevera 10 minutos. O con galletas lo podemos comer y con pancín. Fácil. Usted en la casa con los niños y las niñas le gustarán porque yo amo el queso. Delicioso. Nos vemos en el otro video. Adiós. Esta receta es súper fácil, mire, se la podemos añadir a las galletas, a unas tostadas, al pan. Aquí ya salió de la nevera. Yo lo dejé 10 minuticos en la nevera y ya la consistencia es más gruesita. Uy, quedó deliciosísimo, muy rico. Ya no es necesario volver a comprar queso de untar en el supermercado. Podemos hacerlo con tan solo 3 ingredientes. Háganlo en casa. Envíenme sus fotos. Y también me pueden dar consejos o sugerencias, opiniones, ahí en el comentario del video de YouTube. Nos vemos el otro lunes en el próximo video. Adiós, muchas gracias. Síguenos en Facebook y en Instagram.